Dios.
Gloria. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Le amamos con todo el corazón. Él nos amó primero, eso sí. Y Él nos tiene en este lugar gozándonos, alabando su precioso nombre, exaltando su nombre que es por sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra. Gloria a Dios, su nombre precioso. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Brama como el ciervo por las corrientes de las aguas.
así sea, Señor, en esta preciosa mañana de domingo. Nuestro deseo es que tú nos llenes a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu. A eso hemos venido, Señor. Queremos tener un encuentro contigo en esta mañana. Preciosa mañana de domingo. Gloria a Dios para siempre. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos toca vivir. Señor, tú nos has congregado en este lugar. Tú nos tienes gozándonos ante tu presencia, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no expresar nuestra gratitud ante ti en esta mañana? Gracias te damos, bondadoso Rey de la Gloria. Señor, tu pueblo te alaba. Tus hijos te adoran, Señor amado. Recibe la alabanza y la adoración de tus hijos. Recibe los diezmos también, Señor, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y tú bendices, Señor, al dador alegre. Y tu palabra dice, trae los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Gracias, Padre. Tú eres real y verdadero y lo creemos con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Aleluya. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, Dios prometió lluvias de poder. ¿Lo cree usted? Dios prometió lluvias de poder para los hijos de la luz del atardecer. Lluvias de poder, promesa fiel.
Dios. Lo creemos con todo el corazón. Y por ello estamos esperando. Y le creemos al Señor todas sus promesas, porque son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Siento, mi hermano, Dios lo bendiga a cada uno de los que han venido esta mañana. También Dios bendiga a todos los hermanos que están viéndolo por internet. Nuestro hermano Rocha, que está en Prince Albert, Canadá, está viéndolo esta mañana. Están viéndolo también Lanco, Valdivia, quizás Copiapó y Le Pascua. Y algunos hermanos más, les digo que les mandamos saludos a todos ellos. Amén. A los hermanos locales, debemos dar oportunidad más rato, nos estemos comiendo, así que para aprovechar el tiempo. Así que no se sientan mal, hermanos. Mi hermano José Cañete nos va a saludar, que ya nos quedó pendiente. Adelante, hermano. Amén. Ay, Dios le bendiga. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es una bendición estar acá y poder saludarles a ustedes en este día, en especial al hermano Jorge Flores. Amén. Y a todos. Amén. Paz del Señor. Amén. Quiero tomar una escritura
simple, sencilla, hermano que está aquí en la palabra del Señor, así sentadito como están. Está en 2 de Timoteo, el capítulo 19, dice así: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasto que se quedó en Corintos y a Trójimo que dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, y la gracia sea con vosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero saludar a estos viejos que están acá y a esos viejos que están allá. Saludo a aquellos hermanos que nos conocimos de muchos años atrás. Gracias al Señor por estar aquí en este día. Nos ha concedido el privilegio de poder saludarles, verles otra vez sus rostros. Hace muchos años nos hemos puesto viejos ya. Pero acá afuera, ¿verdad que sí? El de adentro todavía estamos acercándonos a los 18. Y eso es bueno, saber que Dios nos ha permitido conocer, hermano, a cada uno de estos viejos que están aquí perseverando hasta este momento. Amén. Así que bendecimos a Dios por ello. Saludos de los hermanos de la estacada. A aquellos viejitos que están quedando, hay otros que han partido también, ¿verdad? Y que nos están esperando más allá de las cortinas del tiempo. Así que saludos de ellos en el dulce nombre del Señor Jesús. Y aquí estamos para saludarles, para darle gracias al Señor. Para darle gracias al Señor por el tiempo que nos ha dado, que nos ha permitido estar en el puesto del deber. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero decirles que un pequeño resumen. Conocí al Señor el año 1977. Mi pastor fue Alfredo Ramírez Bonaguer, que ya también partió en el Señor. Y de ahí estuve 5 años con el pastor Ramírez, y luego ahí el Señor me trajo al mensaje de la hora, el año 83. Y echamos raíces en este lugar. Nuestro segundo pastor fue el hermano Jorge Flores Andrade, y ahí estuvimos 10 años en este lugar. Fuimos, trabajamos, hicimos algunas cosas. Tengo algunos alumnos de la escuela dominical. Ya están viejitos ya, pero estamos contentos de verles, hermano, y saludarles y decirles que los amo de verdad y agradecido por ello. Bueno, en el tiempo que hemos vivido, hermanos, Dios nos permitió estar acá. Nuestro hermano Flores, como tiene ese espíritu misionero, salía y a veces nos quedábamos aquí también, predicábamos, y otras veces salíamos también, nos enviaba a algunos lugares donde podíamos asesorar un poco esto, ¿verdad? Y así fue que apareció la estacada por allá por el año 85. Apareció ese lugarcito y se dejó literatura. Nuestro hermano Flores inició todo eso allá y empezó a asistir a ese lugar. Y finalmente, por ahí por el año 87, fue el 1 de mayo que aparecí yo por en la estacada de abajo. Y ahí seguimos un poquito, y el año 80, después de viajar a hartos, predicábamos o coordinábamos aquí más bien. Después de la coordinación, oía la palabra y me tenía que ir a la micro a tomar el bus para irnos a estacada. Predicaba por ahí por las 3 de la tarde y me quedaba hasta el día lunes, que también hacíamos otro culto, y luego me regresaba el día martes. Y así estuvimos por varios años, y por la gracia del Señor, bueno, hoy estamos ahí todavía en el puesto del deber. Nos fuimos el 80 y... el 92, ¿no? ¿Verdad? 93 nos fuimos allá, 92 fuimos ungido pastor, y desde ahí estamos tirándole, batallando, peleando, amén, y hasta aquí estamos en pie. Hemos tenido pocas pérdidas, pero también hemos tenido bastante ganancia, pero todavía estamos en pie. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Gloria a Dios. Dios nos ha permitido conocer muchos, muchos ministros, muchos hermanos, muchos cristianos y también algunos países, y hemos podido honrar el nombre del Señor Jesucristo y poner también en alto la bandera del Señor y darle gracias al Señor por ello, y también decirles que yo salí de este lugar. Así que siempre hemos honrado el pastor que yo tengo, amén, o que tuve, ¿verdad? Porque hace muchos años que no lo veía, o que no nos
relacionada un poco a esa manera. Pero felices, hermano, de poder estar acá. Gracias al anciano Juan Carlos que nos invitó, hermano, para estar con ustedes en este día. Y estamos contentos. Yo quisiera finalizar simplemente invitando a mi esposa y a la hermana Elvira. La hermana Elvira es una, la, bien chapaza. Ella es la, una de las ancianas que está en la estacada. Aunque su mamá es más anciana, pero ella desde los comienzos de la estacada está allá. Así que la invitamos para estar con nosotros en este día, que es el aniversario, ¿no? Y el cumpleaños de nuestro hermano Flores y una montaña de cumpleaños. Y Luis Manuel, que también es, ¿cuánto se llama? Representando a los jóvenes. Pasen por acá a ver si, si podemos. Queremos ofrecerle un pequeño presente a nuestro hermano Jorge Flores. ¿Se puede? ¿Se puede, no? Gloria al Señor. Saluden a su pastor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, nuestro hermano Jorge, como está de aniversario, sabía que tenía, estábamos un poco en la duda, cuánto tiempo lleva perseverando, cuánto tiempo lleva ministrando, pero yo sé que él lleva 36 años ya al frente de una congregación. Pero antes de eso, él está trabajando en el área evangelística y en la área misionera, en Talca y en otros lugares que fue asistiendo, así que más o menos alrededor de 40 años, ¿verdad? De la labor ministerial. Así que hemos hecho este pequeño presente para honrar a nuestro hermano. Dice el Tabernáculo de la Estacada, sexta región, otorga el presente diploma al pastor Jorge Flores Andrade en reconocimiento por su labor misionera en sus 40 años de ministerio en el mensaje de la hora. Así que desde la Estacada, con cariño para nuestro hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Todo bien? Gracias. Gloria al Señor. Hermanos, les amo. Dios les bendiga. Paz del Señor. Por ahí conversamos después. Amén. Hay tiempo para la palabra, así que Dios le bendiga, Padre Dios. Dios le bendiga, hermano Flores. Es algo muy especial el lugar de Estacada, porque el 85 mi esposa estaba enferma. Y en la amanecía, Dios me entré en un éxtasis y me encontré que un gran carro de fuego se manifestaba en esta zona y se iba hacia allá y luego estaba en mi casa. Y luego me decía, sube. Y subí al carro y llegué a la plaza de Calama. Me dijo, aquí te necesito. Me bajaba y llegaba a un almacén y decía la señora, Dios me ha enviado. Espérame un poquito, me dijo, voy a cerrar el negocio. Y me lleva donde estaba un enfermo de muchos años. Y llega la gente, se juntó toda. Le dije, todo aquel que no cree le rogaría que saliera, porque hoy día este varón va a ser sano. Así que estaba con esa confianza porque estaba terminando y ya había entregado el lugar de granero que está nuestro hermano pastor Juan Quijada de Bilbao. Y decía, señora, ¿dónde tú me vas a enviar? Bueno, yo estaba seguro que era Calama. Y en eso llega el hermano de mi hermano Peña, Belis. Y fui a trabajar a Mayoa y pasó a ver los hermanos, les testificó y me dijo, tiene que irse a Estacada. Y como que
era un poquito contrario a lo que había visto. Pues es que yo me dejé llevar y allá en Estacada empezamos a predicar. Fueron días muy hermosos, no había luz, no había camino. Todavía tengo fotos donde están con los chonchitos, o sea, no sé cómo llamarle, chonchones. Y fue un tiempo glorioso. Lo más hermoso que tengo de Estacada es que un día viajando con mi hermano Rafael Soto, nos fuimos de la Quinta Tircoco hasta allá, que más o menos hay como 15 kilómetros a pie. ¡Hay 22! Yo pensaba que eran 15. 22 kilómetros al templo, y no van a hacer ustedes lo que había en la casa. Había empanadas. Y el hijo que murió de mi hermana Peña, David, me contó las empanadas que me comían. Me contó 23 empanadas. Ahora yo no sé si habrá contado mal o doble. Y después la hermana Maturana me trae dos fritas grandes. Me las comí también. Bueno, yo pensaba que eran 15 kilómetros, 22, hermano. No, de la carretera 22. Ah, ya. No, de la Quinta del Coco, 15 kilómetros. Así que fue, mi hermano, una gran bendición. Y yo me alegro mucho después que mi hermano José Cañete comenzó a trabajar. Llegaron más hermanos. Y la bendición de Dios se fue agregando. Y hoy día está mejor que aquí, hermano. Dios le ha bendecido. Dios le ha prosperado, así que le damos la gloria y le damos la honra. Amén. Recuerden que nada es el que riega, ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Cuando comenzamos esta obra aquí en Santiago, Dios me permitió entrar un viernes de la primera semana del 18, entrar por esas puertas, y éramos 5 hermanos en este lugar y algunos niños, y dentro de esos niños está aquí el hermano David Tobar, José Tobar, y yo lo recuerdo mucho a ellos porque eran chiquititos, mira, no tan guadones como yo, y se peleaba la comida, miraba al lado y le sacaba la comida al otro. Y si ustedes lo miran, hay uno que es más grande y otro más chico. Entonces van a entender quién. Párense los dos aquí adelante, no nos vengan, para que vean. Ven. Ahí ustedes pueden ver quién es más chico, quién es más grande. ¿Quién saca más comida? Y ellos me han dicho que este lugar con el papá comenzó el año 70 con el apóstol Ifay, y cuando mi hermano Hernán, tío de ellos, me hablaba de este mensaje, me decía, tenemos una iglesia apostólica donde se ungen, hay apóstoles, esto, y yo no lo entendía nada. Pasó un tiempo, me dijo, ahora sí, hermano, hemos encontrado un profeta. Yo le dije, sabe, hermano, no me hable más, por favor. Si eso es de Dios, voy a estar allá. Y cuando decidí venir a este lugar, él no pudo traerme. Así que llegué a este lugar, y gracias a Dios que de esa fecha hasta hoy puedo decirle, y yo quiero decirle a ustedes que la única manera que usted y yo podemos permanecer sólido, firme, es amando a Dios. Problemas van a haber mucho en el campo. O a veces los peores amigos se transforman en enemigos. Pero un profeta dijo estas palabras, que aunque todo en la iglesia no lo quiera, yo me pararé afuera y escucharé la palabra. Lo que significa
que nunca usted o yo con Cristo vamos a permitir que entre la amargura, el enojo o hablar mal del uno del otro. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios nos permitió que el año 73, en abril, a través del programa radial en Radio Panamericana, ya que entramos en este tema, voy a terminarlo, llegara mi hermano Peralta, toda la familia Peralta, pero no porque los Peralta hayan escrito, quien escribió fue la hermana Fresia. Fresia Peralta le habló, aquí está el hermano Vicente Peralta, de ese tiempo, el 73, está nuestro hermano Rude, sus esposas, y luego pudimos ir a su casa y conversar con la familia Peralta. Luego Dios me permitió estar un año aproximadamente y un poquito más enseñándole a nuestro hermano Peralta lo que era este mensaje o lo que entendían. Y no teníamos pastor en Santiago, se ungió al hermano Peralta. Y luego el 75, entrando 75, yo estaba predicándole a un grupo de hermanos de Pedro Fontova, y en eso mi hermano, ellos donaron un lugar y ahí edifiqué una iglesia para 200 hermanos. Trabajé con hermano Peralta un tiempo como copastor, como síndico, como diácono, las tenía todas. Y luego el 79, estando trabajando en Talca y en Yoyeo, lleva ya 2 años predicando, nuestro hermano Labrín, un hermano anciano, me dijo: la obra ha crecido mucho en Santiago, hay más de 200 hermanos, el local de Pedro Fontova nos estaba quedando chico, así que Jorge, va a tener que irte a Carrascal. Bueno, le dije: Señor, si esto es de Dios, Dios tendrá que mostrarme algo. Recuerde que uno puede decir a un hermano que vaya a trabajar, pero otra cosa que Dios lo indique. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque uno como hombre también se puede equivocar. Y estando trabajando en noviciado, segando totora, mi hermano Cañi también me acompañó a segar totora. El hermano Marín, no sé si se enoja si le digo, también me estuvo acompañando a trabajar. ¿Ah? Así que le damos la gloria, le damos la honra. Y estando durmiendo los espinos, Dios bajó, mi hermano, y me dijo: te voy a visitar. Ay, estoy medio loco, estoy tonto porque estoy solo. Y en la amanecía, mi hermano, viene una luz bajando y se para arriba del espino. Una luz, como decir, miles de colores del arco y de todos lados. Y esta luz era yo. Y veía al guatón que estaba ahí durmiendo. Y esta luz no quería meterse ahí, pero de repente algo entró adentro y era como el corazón de gozo. Salían como miles de luces así, hermano. Y luego me levanté como a las 6. Bueno, no me levantaba, hermano. Yo me daba vuelta, prendía el jueguito, los tarritos y hacía mi choquero. Los pajaritos estaban cantando a las 5:30 de la mañana. Y luego de eso me puse a trabajar. Y llegó la tarde del día jueves. Le dije: Señor, bajaste tú anoche, pero no me has hablado. Yo quiero que tú me hables. ¿Cuánto creen que Dios habla? Señor, ahí hay un lugar que quieren que sea pastor, que traje. A mí no me gustaba pastorear, hermano. Sobre todo cuando le dicen que el pastor se lleva todos los diezmos, mi hermano. No podía verlo. Y le dije: Señor, bueno, y estaba recogiendo leña cuando siento una voz en ese cañón: predica mi palabra. Así que hoy día yo no me enojo si alguien dice: hermano Flores no es pastor.
es misionero. El otro dice, no, si es pastor, es misionero. No, hermano, porque él me dijo, predica mi palabra. Amén. Y del 79 comenzamos con el hermano José Tobar aquí en este lugar. Después el hermano Bailey tenía sus problemas si se quedaba con el hermano Peralta. El hermano, yo decía, yo le prometí al hermano Peralta no sacarle ningún hermano. Que siga ya nomás, sigue. Ya el hermano se convenció, se vino para acá. Y llegamos a ser 11 hermanos en el año 80. Y el año 80 se nos unió el hermano Juan Rojas con un grupito de hermanos. Llegamos a ser como 30 y tanto. Bueno, y así, así. Es la obra de él, mi hermano. Así que a él le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. A mí no me gusta cantar en agradecimiento, pero es un corito, que un himno que canté en España, y allá fui muy popular, hermano. Me están invitando a todos los templos a que fuera a cantar. Yo le decía, yo no canto, yo grito. Pero se lo voy a cantar a ustedes, porque cuando se lo vi al hermano Jorge en una cinta, eso hizo algo grande en mi hermano. La mayor fa, do, la. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amo. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amo. El inocente Cordero de Dios. De tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó. De tal manera. De tal manera me amo. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amo. En mi lugar padeció la aflicción. De tal manera me amó y consumió mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera. De tal manera me amo. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amo.
hermano lo va a cantar mejor que yo, mi hermano. Aleluya. Dios le bendiga. Bueno, me dejó chico el hermano, de verdad. Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Pastor Jorge Flores, que Dios bendiga este ministerio. Ya que este cumpleaños es todo ustedes, junto al pastor, hermano, amén. Y la gloria sean para Dios, amén. Le damos un aplauso al Espíritu Santo por permitirnos estar esta mañana aquí, amén. Gloria al Señor. Quiero cantarle a Él, me humillo ante ti, porque siempre debemos estar rendidos ante Él en todo momento. Yo creo que lo mejor de un hombre siempre está rendido ante Dios, en rendición. Me humillo ante ti, Señor, mi vida te pertenece. Nada que yo no pueda hacer, si tú me lo pides. Negar mi razón, brindar el perdón, borrar toda ofensa. Mi delicia es postrarme en su amor y en tu voluntad. Negar mi razón, brindar el toda ofensa. Mi delicia es gozarme en tu amor y en tu voluntad. Me acerco a tu altar, con un corazón rendido. Anhela mi ser poderte agradar, tener comunión contigo. Mi afán es poder carne vencer y ofrecerla en sacrificio. Tú allá en la cruz me diste el poder, hoy soy renacido. Gracias, Señor. Tú nos rescataste, Padre, cuando estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir somos libres esta mañana para adorarte, Señor? Podemos venir rendidos a tu altar, Padre. Sí, Señor. La mejor manera, Señor. Santo es tu nombre. Santo, santo es el Señor. Sí, Padre. Mi afán es poder mi carne vencer, ofrecerla en sacrificio. Allá en la cruz me diste el poder, hoy soy el perdón,
diste el poder y hoy soy renacido. Gracias, Padre. Sí, Señor, eso es cierto. Contento, mi hermano. Hoy día es un día especial, hermano. Voy a contar parte, no voy a contar todo porque si no se nos va la reunión, mi hermano. Mi hermano Carlos, perdón, Carlos Justo, sí. Sí, no hay otro Carlos. Oh, man. Para los que, bueno, no me conocen, yo estuve 15 años bajo el ministerio de Jorge Florian Andrades y yo llegué en el año 1989. Nuestro hermano Hernán estaba aquí y ese día no había culto, mi hermano me había invitado y ni Orlando ni Jorge vino y yo llegué solo, hermano, sin saber dónde estaba el tabernáculo, pero el Espíritu Santo es nuestro guía. Amén. Desde ese momento nunca más me aparté de este camino y estoy muy agradecido del Señor por haber conocido una familia tan especial que me ha acogido y que me ama. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, es un gran privilegio. Amén. A su siervo siempre le he dicho que Él tiene las puertas abiertas, cuando quiera puede ir a ese lugar. Amén. Y estoy como pastoreando como 2 años y medio aproximadamente. Y empecé ayudando al hermano, nuestro hermano Rubén Álvarez, que es el anciano de ese lugar. Él ha permanecido en las buenas y en las malas, hermano. Y él también le ama a ustedes. Y que Dios les bendiga, hermano, por este aniversario de haber cumplido 40 años, que Dios bendiga a su siervo y le pueda dar muchos años más. Amén. No está agradecido por eso, hermano. No cualquier día se cumple 40 años, hermano. ¿No? Gloria al Señor. Y el gran privilegio, como dijo el profeta, si yo tuviera 2 gotas de la sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo la cuidaría? Pero dijo, tengo algo delante de mí, por lo cual Él murió y es la novia del Señor Jesucristo. Es un gran privilegio para mí poderlo saludar, hermano, pero tampoco quiero ser muy largo porque sé que estamos esperando algo mayor y es que la palabra venga y nos hable a cada uno de nosotros. Yo estoy muy agradecido de haber salido bajo este ministerio, hermano, y sabemos que si Dios lo permite seguiremos cumpliendo muchos años más. Amén, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les prospere a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. También está nuestro hermano Sergio Pérez Bustamante. Un día mi hermano Adán fue, le testificó allá. Siempre había oído del pastor Joyadas Vázquez y había estado trabajando yo como un tiempo con el hermano del pastor Joyadas Vázquez, Natanías Vázquez, predicando en una iglesia por 3 años más o menos del pastor Wilson el Vallay. Y a mí me habría gustado haber conocido al pastor Joyadas, pero cuando mi hermano Adán me dijo, ahí he testificado y he hablado la palabra, así que le rogaría que usted atendiera a los hermanos. Mi hermano Pérez, su familia, están todavía perseverando con el pastor Joyada y él estaba enfermo. Y le aconsejé que no salieran hasta que murieran, para que no le dieran ningún dolor de cabeza. Amén.
Y gracias a Dios, mi hermano, fueron obedientes. Creyeron este mensaje, pero sabían que tenían que salir. Pero no lo dejé que salieran hasta que murieran. Dios le bendiga, hermano Pérez. Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarles primeramente en el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio estar en este lugar. Es una gran bendición también. A lo mejor muchos hermanos hubieran querido venir con nosotros. El hermano Juan Carlos nos dijo que la invitación era limitada. Pero estamos agradecidos de poder estar en este día compartiendo junto a nuestro hermano Jorge Flores estos ya 40 o más años de ministerio. Que ha sido un privilegio también conocerle. Él ha sido un poco de mención, una reseña. Conocimos al pastor Joyada Vázquez. Estuve 9 años bajo su ministerio en denominación. Y luego el año 95 llegó el mensaje a nosotros. Han pasado 20 años. Y creo que han sido, no lo voy a comparar, pero sabemos lo que representa el mensaje, la palabra, Malaquías 4:5 en nosotros. Anoche estuvimos con unos parientes conversando de la palabra hasta altas horas de la madrugada. Y este era lo que estábamos conversando. Que Dios envió un mensajero con un mensaje para este tiempo, para esta edad. Yo recuerdo que el año 98, 3 años que habíamos conocido el mensaje, hicimos un viaje a Neuquén, Argentina, y en la iglesia del hermano Raúl Muñoz, tuve una asistencia al Señor, recibí una asistencia al Señor. Fue una experiencia sobrenatural y ahí conocimos que el mensaje era sobrenatural. Luego el año siguiente el hermano Flores se encargó de vindicar lo que Dios trajo y desde ya 99, 16 años han pasado, estoy al frente de ese lugar. Estamos a la puerta ya de inaugurar nuestra iglesia, que aquí varios hermanos han trabajado con nosotros, nos han colaborado. Estamos esperando el momento de poder sacar los detalles y poder dedicarla, consagrarla. Ha sido un arduo trabajo, pero cada día nos gozamos más en saber que hemos ido de menos a más, que Dios ha sido con nosotros. A lo mejor no hemos figurado mucho, nos hemos apartado un poco, pero hemos estado siempre parados en el puesto del deber, como decía el hermano. Amén, que es lo más importante. No quiero tampoco olvidarme de entregar saludos de la novia de Calera, el Tabernáculo Gracia, les envía saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De paso también saludo a mi hermano Jorge Flores en estos 20 años que yo le conozco y que hemos tenido el privilegio de compartir jornadas memorables. A lo mejor un poco ingrato, aprovecho también de decirle, lo hemos estado solicitando, le extrañamos, yo sé que él tiene un ministerio, que es muchos los lugares que tiene que atender, pero cuando se acuerde, Calera ahí lo está esperando. Saludo también a su esposa, a los colaboradores que él tiene, diáconos, sugieres, todos los que están estado ahí, ancianos que veo acá en estos 20 años que les he conocido, y creo que todavía estamos bajo el alero, bajo la promesa de saber que Dios nos ha enviado un profeta para este tiempo. Amén. Y su palabra en nosotros es lo que nos respalda, nos consuela y nos fortalece. Que Dios les bendiga, hermanos. Así que serían mis palabras. Y sabemos que compartimos esta alegría y este gozo junto a nuestro ministro, nuestros hermanos y todos los que han venido en esa expectativa de venir a adorar. Y ahora oiremos la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar los jóvenes. La verdad que este año cumplí 65 años y usted sabe, uno desea jubilar, pero estamos orando para que Dios nos dé el tiempo, nos dé la gracia y que ojalá, mi hermano, tengamos buena salud, mi hermano. Así que esperamos que Dios ayude a estos jóvenes que van a cantar esta mañana y Dios les dé gracia
aunque a veces el enemigo quiere meterse en medio de ellos, el diablo quiere dividirlo por pensamiento, por ideas, pero hay que vencer, hay que ganar la batalla. A veces tenemos distintas ideas, distintos pensamientos, y algunos no cuadran con la Escritura, pero lo más importante es que se amen el uno al otro, que se amen con sus fallas, con sus errores, y Dios sea guiándole. Amén.
decirle a todos los hermanos que si muero mañana, ya está el pastor y dos diáconos. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén. Me gustaría que la familia Galás pasara. Es que ayer se me olvidó algo importante, hermano. Nuestro hermano David Bustos se casa en diciembre. Y a mí se me fue mi hermano. Mi hermano David Bustos, ¿no vino su familia? Ah, pasen adelante, hermano. Conversaron conmigo, hermanos, que quieren casarse en diciembre. En diciembre. El 25. Sí, ¿calo, hermano? Dios mediante. Ah. Bueno, ¿qué puedo decir, hermano? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Es un honor para mí estar acá, sabiendo que las maravillas que hace Dios con uno, Él me recogió del mundo. Tengo que ser un agradecido y uno ora en su corazón siempre por la familia. Creo que todos oramos por los que tenemos afuera, y hoy día es un privilegio tener a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos acá. Creo que todos tenemos ese clamor en el corazón por cada uno de los nuestros, y Dios siempre da la oportunidad. Así que papá, mamá, los amo, perdón por mis faltas, por mis fallas, y me alegró el corazón de verlo por las cámaras y saber que están acá. Si a alguno de ustedes les ha fallado, si han visto algo malo en mí, les pido perdón también. Y les pido su oración, como decía el hermano Boris ayer, somos carne. Y estamos orando para que Dios nos ayude y que llegar bien. Y eso, tenemos un pastor que ha sido como un papá para mí. Y me ha retado del púlpito con justa razón. Y he aprendido a orar y a humillarme para no enojarme, porque a veces nos enojamos como carne. Pero ahí está Dios siempre corrigiéndome, ayudándome. Y Dios le bendiga al hermano Cañete, Dios le bendiga a los ministros, el hermano Sergio, que también ha sido una casa para mí. Mis suegros también han sido... El pastor usa una palabra que tal vez no es muy bonita, alcahuete, nunca han sido así. Siempre nos corrigen si estamos mal en algo, ni a mí ni a ella, siempre nos están corrigiendo, nos están cuidando. Y creo que cada papá que ama a su hijo siempre los va a corregir. Así que estoy muy agradecido. Ella es una dama muy dulce, es muy humilde. Creo que tengo mucho que aprender de ella. Y yo, cuando estaba orando en esas oraciones, ya últimas, antes que Dios me respondiera, a veces uno quiere algo, lo que uno quiere. Pero yo me acuerdo que le dije: Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí, y yo sé que si me rindo, tú me das lo que tú tienes para mí. A veces soy enojón, así que les pido la oración para que Dios cambie mi carácter, que Dios saque las durezas de mi corazón, que Él pueda hacer una creación buena de mí. Creo que Él es poderoso para hacer eso. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuándo estamos contentos? Cuando nació nuestro hermano David Bustos, yo le coloqué Okinawa, porque era un verdadero chino. Y un día andaba con su papá en el centro y vimos unos chinitos. ¡Mira, Okinawa! Y nos quedamos mirando. Dice, hermano, mi hermano Lando se está congregando, mi hermano. Está congregándose con el pastor Carlos Cañete. Así que le damos la bienvenida.
Aquí está mi hermano Luis Galás. Que Dios los bendiga, hermano, hermana. Doy gracias a Dios por estar congregado aquí con mi pastor y con todos ustedes. Doy gracias a Dios que tengo un yerno para mí desde primera. Lo molesto a cada rato porque todo el día están hablando por teléfono, ¿verdad? Y ahí él escucha mi estupidez que yo le digo. Doy gracias a Dios, gracias a la familia también, que no los conocía, no conocía a la mamá. Al hermano lo conocía, al papá también. Gracias a Dios por ustedes, pastor. Gracias, hermano. Amén. Bueno, esta tarde tienen la oportunidad de conocerse, hermano. Los sientan juntos, hermano, por favor. Estamos todos invitados a comer juntos, hermano. No tenga nadie problema, que no hay comida. Hay para todos comida. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Amén. Ayer se me quedó en el tintero esta familia, pero fue Dios, mi hermano. Le damos las gracias. Nuestro hermano Rocha mandó saludos. Le gustó mucho el mensaje y la traducción. Estaba muy contento. Él está en Canadá. Se va a casar con nuestra hermana Verónica en el mes de enero. Enero, marzo es otro. Verónica, estoy hablando del hermano Miguel Rocha, con nuestra hermana Verónica, no le sé el apellido, hermano. Álvarez. Es prima de nuestro hermano pastor Rodolfo Álvarez. Así que a él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Vamos a cantar un poquito más para entrar a lo más grande. Ya hemos cumplido con todo este, no sé cómo llamarlo, protocolo de saludos, de agradecimiento, y todos estamos contentos, mi hermano. Y esperamos, mi hermano, que Dios nos ayude. Su palabra que ayer Dios nos dio fue maravillosa, y debemos estar agradecidos que en el tiempo que estamos viviendo, que Dios nos está llevando a meternos más en la vida. Y que Dios sea guiándonos. Cantamos todos un poquito.
Alabado sea Dios. So happy to be here this morning. Estoy tan feliz de estar aquí esta mañana. This is a very special place to me. Este es un lugar muy especial para mí. And I will miss the wonderful spirit of faith and love and courage. Echaré menos mucho el espíritu de fe y amor y revelación y valentía. We had a wonderful time last night. Tuvimos un tiempo maravilloso anoche. But Lord, we're hungry again this morning. Pero Señor, tenemos hambre esta mañana otra vez. Amen. I love the spirit of love here. Me encanta el espíritu de amor aquí. Brother Branham said it will take perfect love to make the rapture. El hermano Branham dijo que tomaría amor perfecto para poder llegar al rapto. Amen. Amen. Please be seated just for a little moment. Por favor, ¿se puede sentar por un momento? I wanted to give recognition to Brother Jorge, precious sister Kenna. Le quería dar reconocimiento al hermano Jorge y a la preciosa hermana Kenna. 46 years of marriage. 46 años de matrimonio. And I also wanted to recognize the church here in Santiago. Y también quería dar un reconocimiento a la iglesia acá en Santiago. About 36 years together. Casi 36 años juntos. What a victory for your pastor. Qué victoria para su pastor. And his family. Y su familia. And the church. Y para la iglesia. Some things don't need words, they just are obvious. Algunas cosas no hace falta decir palabras, son obvias. Amen. Brother Jorge and sister Kenna. Hermano Jorge y hermana Kenna, por favor, vengan para acá adelante. This young couple has been married a little while now. Esta pareja joven ha estado casada por un tiempo ahora. Can I get the visiting ministers to come up with me? ¿Podría pedirle a los hermanos ministros que están visitando que se levante conmigo también acá? In the days of the Bible, they would pray a blessing upon a wonderful couple. En los días de la Biblia oraban por una maravillosa pareja. Brother, sister, this is the days of the Bible. Hermano y hermana, este es el día de la Biblia. The message is a return to the days of the spoken word. El mensaje nos ha devuelto a los días de la palabra hablada. This is their victory. Esta es su victoria. And this is your victory. Y esta es la victoria de ustedes también. Let's all bow and pray. Father in heaven. Padre del cielo. We thank you for Brother Jorge and Sister Kenna. Te agradecemos por la hermana Kenna, Señor, hermano Lord, Jorge. We lay our hands upon this precious couple. Ponemos nuestras manos sobre esta preciosa pareja, Señor. Father, I pray their backs would be strong. Padre, yo oro que sus espaldas sean fuertes. Their songs to you would be sweet, Lord. Y que su alabanza sean dulce para ti, Señor. Father, their mind would be meditating upon you night and day. Padre, que su mente esté meditando sobre ti día y noche. I pray you would continue to prosper them, Lord. Oro que tú los sigas prosperando, Lord, Señor. Draw the church and this precious couple together. Junta a esta hermosa pareja más junto todavía, Padre. Lord, I pray for your blessings upon their family, Lord, their children. Oro por tus bendiciones, Señor, sobre sus hijos, Lord, y sus nietos. Lord, send your angels to where each one of them are at. Envía ángeles donde quiera que ellos estén, Señor. Lord, you promised your word would never come back void. Tú dijiste que tu palabra jamás retornaría vacía. So Lord, we send out your word to this family. Y Señor, enviamos tu palabra a esta familia. To this precious church. A esta preciosa iglesia. And in the name above all names, en el nombre que sobre todos los nombres, the name that makes nations, el nombre que levanta las naciones, the name that grows the crops, el nombre que levantó a los muertos, that brings life, el nombre que trae la vida, in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre del Señor Jesucristo. We pray our blessing upon Brother Jorge, oramos bendiciones Sister sobre Kenna, el hermano Jorge y la hermana Kenna, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. 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 Glory. Gloria. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, Padre. Aleluya.
pleased he's here with us. Estoy tan complacido que él esté aquí con nosotros. Puedo sentir la presencia del Dios más alto. I would like to sing a song. Me gustaría cantar una alabanza. To brother Jorge, sister Kenna. Al hermano Jorge y la hermana Kenna. And to the bride of Jesus Christ. Y a la novia de Jesucristo.